Buenas tardes, volvemos a vernos y en esta ocasión es para tejer este body bicolor. Llega el buen tiempo y me parece que este modelo es muy apropiado para la estación que se nos acerca. Voy a cambiar el color, he elegido el rosa y el blanco. El único punto que vamos a utilizar es el punto bobo rayado. Ya sabéis, tejer todas las pasadas al derecho, tanto por el derecho como por el revés de la labor, alternando los colores. Los materiales con los que lo voy a tejer son perlé del número 5 en ambos colores y agujas del 2,5. Utilizaré también una aguja del 2 para unir los hombros. Comenzamos tejiendo con el perlé rosa la parte de los ojales en el delantero. Para ello montamos 26 puntos y tejemos 6 pasadas a punto bobo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una vez montados los 26 puntos, con las agujas del 2,5, vamos a tejer 6 pasadas a punto bobo. Ya sabéis, primer punto, por ser el principio de la labor, lo tejemos. Una vez tejidas esas 6 pasadas, en la séptima vamos a hacer 3 ojales de la siguiente manera. Punto de borde y derecho. Hilo 2 juntos derecho. Ocho derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hilo 2 juntos derecho y de nuevo 8 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hilo 2 juntos derecho derecho y finalizamos la pasada con el punto de borde. La pasada por el revés de la labor, es decir, la octava, la tejemos entera del derecho. A continuación, tejemos otras 6 pasadas más, también al derecho. Hemos terminado la tira de los ojales. La hemos hecho entera con el perlé rosa. A partir de aquí vamos a comenzar a realizar los aumentos. Son estos agujeritos que se ven aquí. Y vamos a ir alternando ambos colores. Haremos una vuelta a punto bobo con el perlé blanco y la siguiente con el rosa. Primera pasada con perlé blanco. Punto de borde. Al comenzar con una hebra nueva lo tenemos que tejer. Dos derechos, 1 y 2. Hilo 20 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Hilo, dos derechos, 1, 2 y punto de borde. Hemos realizado los dos primeros aumentos. Segunda pasada íntegra del derecho, excepto el primero y el último punto, que son los de borde. En su inicio montamos 26 puntos y ahora tenemos 28 en la aguja. Tercera pasada con el perlé rosa, punto de borde. Al cambiar de hebra tenemos que tejerlo. Dos derechos, 1 y 2. Hilo, 22 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Hilo, dos derechos, 1, 2 y el punto de borde. Como en la pasada anterior hemos realizado dos aumentos más, ahora nos encontramos con 30 puntos en la aguja, que tenemos que tejerlos enteros del derecho, excepto el primero y el último, que van a ser los puntos de borde. Quinta pasada con perlé blanco. Ya veis cómo voy alternando los dos colores. El primer punto de todas las pasadas impares lo tejemos siempre, porque es ahí donde realizamos el cambio de hebra. Comenzamos. Tres derechos. Ya no os digo lo del punto de borde. 1, 2 y 3. Hilo. 24 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Hilo, dos derechos, 1 y 2 y finalizamos con el punto de borde. De nuevo hemos aumentado otros dos puntos, uno al principio y el otro al final. Sexta pasada, entera del derecho, excepto el primero y último punto que van a ser los de borde. Continuamos tejiendo al derecho y alternando ambos colores durante un total de 26 aumentos, es decir, 26 agujeritos. Todas las pasadas impares las comenzaremos haciendo 3 puntos derecho y echando el hilo, y las finalizaremos echando la hebra y tejiendo 2 derechos y el punto de borde. El resto de los puntos los tejeremos al derecho. En cada vuelta aumentamos 2 puntos, uno al principio y otro al final. Al terminar los aumentos tendremos 78 puntos.
Una vez finalizados todos los aumentos, continuamos tejiendo el punto bobo rayado, ya sabéis, alternando ambos colores, pero ya sin aumentar ningún punto. Lo haremos durante 29 vueltas más, 58 pasadas. Ahora vamos a tejer con el perlé rosa la pasada por el derecho de la labor. En la vuelta, por el revés de la labor, vamos a cerrar los primeros 16 puntos. Punto de borde. Segundo, lo tejemos del derecho. Y ahora el primero lo pasamos por encima del segundo. Hemos cerrado un punto. Tejemos el siguiente punto. Y el primero lo pasamos por encima del que acabamos de tejer. Hemos cerrado dos puntos. De nuevo, tejemos el siguiente y el primero lo pasamos por encima suyo. Hemos cerrado tres puntos. Continuamos así hasta cerrar los 16 primeros. Los siguientes 46 los tejemos del derecho. Este es el último de los que hemos cerrado, por tanto, este sería el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta tener tejidos 46 puntos. Una vez tejidos los 46 puntos, en la aguja izquierda nos quedan los 16 que también vamos a cerrar. Uno, dos, tres, cuatro. He cerrado los 16 puntos. Mirad ahora lo que hago. Corto la hebra y saco dicha hebra por aquí. Estiro un poco y listo. Debemos cortar también la hebra blanca. Dejad un trozo suficiente para luego poderla rematar. Para darle forma a la parte del cuerpo vamos a aumentar 16 puntos, 8 a cada lado, repartidos a lo largo de las vueltas que aún nos quedan por tejer hasta llegar al escote, es decir, hasta llegar a esta parte de aquí. Primero vamos a tejer una vuelta completa con perlé blanco. En ella no vamos a aumentar ningún punto. La haremos con los 46 puntos que tenemos ahora en la aguja. Ahora nos toca tejer la vuelta con el perlé rosa. En ella vamos a hacer el primer aumento de la siguiente manera. Dos derechos, uno y dos. En el tercer punto hacemos un aumento, ya sabéis, lo tejemos y sin sacarlo de la aguja, por su parte posterior la volvemos a introducir de nuevo, tejemos el punto y la sacamos. Y ahora continuamos tejiendo al derecho hasta que queden tres puntos en la aguja izquierda. Hemos llegado al final de la pasada. Tenemos tres puntos en la aguja izquierda y debemos realizar el segundo aumento. Para ello, en este primer punto aumentamos uno. El siguiente lo tejemos del derecho y terminamos con el punto de borde. La pasada por el revés de la labor la tejemos entera del derecho. Como ya os he dicho, los aumentos los hacemos repartidos, lo que significa que no aumentamos puntos en todas las vueltas. Por tanto, ahora vamos a tejer tres vueltas, una en blanco, otra en rosa y una tercera otra vez en blanco, sin realizar ningún aumento. Una vez realizadas estas tres vueltas sin aumentos, continuamos tejiendo la vuelta con el perlé rosa y en ella volveremos a aumentar otros dos puntos, igual que lo hemos hecho antes. Hacemos dos puntos derecho,
un aumento en el tercero y seguimos tejiendo del derecho hasta que nos queden 3 puntos en la aguja izquierda. Tejemos 2 puntos del derecho. Y en el tercero realizamos el aumento. El resto de los puntos los vamos a tejer ya del derecho hasta que en la aguja izquierda nos queden solo 3. Nos encontramos al final de la pasada y vamos a hacer aquí un aumento más, igual que ya lo hicimos antes. Una vez hecho el aumento, finalizamos tejiendo un punto derecho y ahora el punto de borde. Tejemos ahora del derecho la pasada por el revés de la labor. Ahora tejeremos otras 3 vueltas más, una en blanco, otra en rosa y una más en blanco, sin realizar ningún aumento. En la siguiente, la que nos correspondería hacer en rosa, volvemos, como ya hemos visto antes, a realizar 2 nuevos aumentos. Seguimos igual, tejiendo 3 vueltas sin aumentos y en la cuarta aumentando esos 2 puntos, uno al principio y otro al final, hasta tener 62 en la aguja, los 46 que teníamos al iniciar la parte del peto, más los 16 que hemos ido aumentando. Hemos finalizado todos los aumentos. Tenemos en este momento 62 puntos. Vamos a tejer ahora 2 vueltas más, una en blanco y la otra en rosa, sin realizar ya ningún aumento. Una vez realizadas esas 2 pasadas, tejemos del derecho, con el perlé blanco, la pasada por el derecho de la labor. Por el revés de la labor, tejemos al derecho los 20 primeros puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19 y 20. A continuación cerramos los siguientes 22 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, veintiuno y 22. Y ahora tejemos del derecho los 20 últimos. 2, 3, 4, 5. A partir de aquí, cada hombro lo tejeremos por separado, cerrando en cada lado del escote 3 veces un punto. Comenzamos tejiendo el hombro izquierdo. Con el perlé rosa tejemos los 20 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Por el revés de la labor, cerramos el primero de esos tres puntos. El resto los tejemos del derecho. Vamos a cerrar el segundo punto. Para ello, con el blanco, tejemos los 19 puntos que tenemos en la aguja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la pasada, por el revés de la labor, cerramos el primer punto. Y el resto los tejemos del derecho. Tenemos ahora 18 puntos, que son los que vamos a tejer al derecho con el perlé rosa. 1, 2, 3, 4, 5. Nos encontramos de nuevo por el revés de la labor. Vamos a cerrar el tercer y último punto. El resto de los puntos se tejen al derecho. Ya hemos menguado esos tres puntos en la parte del escote. Nos quedan 17 en la aguja, con los que vamos a tejer 6 vueltas más. Introducimos los 17 puntos en una aguja auxiliar. Cortamos las hebras. Y dejamos los puntos en espera. Vamos a hacer el mismo trabajo en el otro hombro. Comenzamos tejiendo del derecho, con el perlé rosa, la pasada por el derecho de la labor. Punto de borde y el resto de los puntos hasta finalizar la pasada los tejemos del derecho. Como veis, lo estoy haciendo con el perlé rosa. Nos encontramos por el revés de la labor y también la tejemos del derecho. Hemos llegado al final de la pasada y tenemos que cerrar el primer punto. Para ello, los dos últimos puntos los pasamos a la aguja izquierda. 1 y 2. A continuación, el último punto lo paso por encima del penúltimo. El último punto lo paso por encima del penúltimo. De nuevo, este punto lo devuelvo a la aguja derecha. Ya hemos menguado un punto. Tejemos ahora con el perlé blanco dos pasadas. Una vez terminadas, vamos a cerrar un segundo punto. Lo haremos de la misma manera que en la vuelta anterior. Volvemos a introducir los dos últimos puntos en la aguja izquierda. De nuevo, 1 y 2. Y el último punto lo pasamos por encima del penúltimo. El último punto, mirad cómo lo paso por encima del penúltimo. Devuelvo de nuevo el punto a la aguja derecha. Acabo de cerrar otro punto más. Ahora me quedan 18 puntos en la aguja. Con estos 18 puntos tejemos una vez más en rosa dos pasadas al derecho
y cerramos una vez tejida la segunda pasada el tercer punto. Vamos a cerrar el tercer punto. Para ello, recordad, los dos últimos puntos los pasamos a la aguja izquierda. A continuación, el último punto lo pasamos por encima del penúltimo y este punto que resulta y que nos queda aquí lo pasamos a la aguja derecha. Con estos 17 puntos vamos a tejer 6 vueltas más. Ahora, igual que lo hemos hecho en el otro hombro, metemos los puntos en una aguja auxiliar. Cortamos las hebras. Y los dejamos en espera. Fijaos que la última vuelta en ambos hombros está hecha con el perlé de color rosa.